Bueno, familia, estamos de regreso y ahora sí te quiero escuchar, mía Roberta. ¿Qué piensas de que tu madre está vendiendo sus caricias por un boleto para RBD? Se me hace una estupidez. Así claramente, una estupidez. O sea, y no nada más por ella. O sea, porque daña mi imagen también. O sea, ¿no se está poniendo a pensar en mí? Oye, hija, pero nada, mamá, nada. O sea, es como para que mi mamá me diera el ejemplo. Y no lo hace. No, al contrario, yo tengo que andar detrás de ella para que no ande publicando todas esas cosas. ¿Pero por qué dices el ejemplo? Porque, ¿cómo es? ¿Qué es eso de que sube a las redes sociales que va a hacer cualquier cosa por un boleto para RBD? ¿Qué es eso? Bueno, pues cualquier cosa, puede ser que les va a hornear pasteles. Sí, les voy a ir a... Les va a tejer una chambrita. Nadie le va a pedir... a lavar la ropa. Nadie le va a pedir... pan tostado con mermelada. No, claro que no. Claro que sí. Los hombres no son así. Son mal pensados. No, la mermelada es la que le quitaron a Shakira. Ah, no, ese es otro cuento. No. Y no nada más es eso. Todos los días la tengo que estar escuchando. Me despierta con canciones de RBD. Me duerme, casi me arrulla con canciones de RBD. No puedo dormir. Ah, pero sí te arrullas. Sí. No, no. Ve estas ojeras que cargo por culpa de mi mamá. Pero ¿por qué las canciones de RBD están bien padres. O sea, ¿cuál le pones? La de Sálvame, la de Soy Rebelde. ¿Sí o no? O sea, Sálvame. No, pero la oscuridad. Cálmate. Sálvame. Cálmate. ¿No te da pena? O sea, encima de que te tengo que aguantar en la casa, en la calle. ¿Y ahora está en la televisión? Ay, pues qué vergüenza, mamá. Me van a reconocer y todos se van a reír de mí por tu culpa. No, ya te reconocieron. Ya te reconocieron. Perdón, mamá. Pero no mucha gente se llama Mía Roberta. Es especial. No, no, eso es peor. ¿Sabes, Gaby? ¿Cuántos años he pasado por humillaciones, desprecios, bullying? Por culpa de mi mamá, en vez de que mi mamá me defiende, me defienda, me cuida, al contrario, ahí anda... No, espérame, perdón. No. ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo que decía? No, ¿qué? Que íbamos a la escuela Elite White School. Elite White School. Válgame el señor. ¿Cómo puede ser eso posible, mamá? Somos de Chalco. Pero es bonito. ¿Qué comparas Chalco con ese tipo de prestigio? Ay, no, pues en Chalco puede también haber una Elite White School. No, menos ahí. De ahí salen todos robados, sin cosas. Así de plano. Ay, no. Nosotros no nos han robado nada. Pues no, pero pues ya no tienen que robarte. ¿A qué escuela fuiste? A la Libertad, Tierra y Libertad. A la primaria. Ay, bueno, pero Tierra y Libertad, Elite ¿qué tantito hay de ahí a la escuela? No, y mi mamá era capaz, más bien fue capaz de decirle a los de la escuela que si podía ir con el uniforme de RBD. Pues porque se ve bien bonita con corbata, es más, casi les dice que les compra el uniforme a todo el salón con tal de que fuéramos mi hermano y yo así vestidos. Que sí, las mamás dijeron que sí. Pues sí, para yo que también. Porque se van a pagar, mamá. Pues sí. Porque le vas a pagar el uniforme por las señoras conchudas. Ah, pero pues está como si tuvieras dinero. Ah, pues a ver qué le hacemos, pero ay, ¿no te dejan hasta sin comer por pagar un boleto? Así de plano. ¿Cómo? Ay, no, tampoco, exagera. No, mamá, exagera. A ver, cuéntame, ¿cómo estuvo eso? Te digo que me fui a otro país a ver a su concierto. Ajá. Y porque me fui unos días, ya empiezan que los dejé sin comer, sin dinero. Se gastó lo de la semana, la quincena, ya ni me acuerdo porque ya fue hace tiempo. Ay, pero hija, ahí había aunque sea sopita, huevita, ¿no? Ay, es que exagerada. Toda la carne se la llevó mi papá. Ay, no me llevé la cocina, ¿verdad, hija? Te podías hacer de comer. Ay, no digas. No es generación RBD. Me dices que has sufrido humillaciones, bullying y todo eso, pero, digo, tus amigos no saben quién es Mía Roberta. Es que aquí va la cuestión. Hasta sin amigos me he quedado por culpa de mi mamá. Hasta sin novio. ¿Cómo que sin novio? Luego, invitaba a mis amigos a la casa. Ajá. Y en vez de que mi mamá me dejara convivir con mis amigos como yo quisiera, a la hora que quisiera, con lo que yo quisiera, ella agarraba y ponía las canciones de RBD y hasta los ponía a hacer las coreografías. Y a cantar todas las canciones. Y les gustaba. En ese momento mis amigos no me decían nada, pero ¿qué tal ya cuando al día siguiente iba a la escuela? Ahí están, muele y muele. Oye, eso no es mala idea. Espérate. Me imagino que tú sí sabes el TikTok y todo esto porque, pues, millennial.
No, el TikTok, hacer TikTok, sí, sí, haces TikTok. Es que no, casi no. No, bueno, no. Pero tus amigos seguro sí. Entonces, si tú les has enseñado las coreografías y las canciones, ay, igual los puedes hacer poner a hacer TikTok. Quizá le llegue a los RBD, les guste y te den un boleto. Pues sí, no les parece buena idea. Me urge un boleto, ¿no? No, 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 no se trata de eso. Hasta te digo si que no es media me he quedado por su culpa. ¿Cómo? Han estado no sin por interés, por culpa de mi mamá. Ahora también. ¿Cómo? Sí. Ay, tenía un novio que mi mamá todo el tiempo se lo llevaba a los conciertos, a las tocadas. Todo el tiempo andaba mi novio detrás de ella porque le pagaba todo. Porque también el señor resulta que era fan de RBD. Pero cuando mi mamá lo dejó de cargar, pues me dejó. Y resulta que era por culpa de mi mamá, porque estaba de interesado. De interesado. No, eso sí no está bien. No, no, pero yo no, le eso dije... Eso sí no está bien. No, no le, y dije, le pagaba todo. O sea, le pagaba todo. Yo me iba a los ahí. Conciertos y la verdad, pues, si no, por no ir sola, me decía, oiga, la acompaño y que yo pago mi boleto y le doy para la gasolina. Y en vez de que le dijeras pues que no... Pues sí, le dije que sí. Bueno, no lo vi de malo. Pero después pero dice... ¿Pero siempre? Ay, ¿dos o tres veces? No, no fueron dos o tres veces, ay, mamá. Ay, sí, hija. Así dice no, siempre. Tampoco exageres tanto. No, eso sí no está padre. No, no. Porque es el novio de tu hija. Ah, no, pero... O sea, no, digo, no, no, parecía más niño, ella que el es mío. Es de la edad de mi hija. No, por es eso niño, no está padre, porque pues no. No, 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 pero era... Nah, o sea, hasta sí. Decían que capaz y mi mamá se lo andaba echando. ¡Ay! No, ay, no, 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 un momento no, no, hasta no, que no, le creí. No, sí, eso, delicado, no, eso sí es feo, hija. Ay, no, mamá, me si eres respeto. Capaz de publicar no, que por unas pero, caricias... Ay, no, 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 óyeme, pero no digas cosas tontas. ¿Quieres un boleto no, 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 a mí no, no, que no, me no. garantiza que no nos ay, con no, mi ay, ex? No digas cosas. No, bueno, no, no, pero entonces el novio te dejó cuando ya tu mamá, pues ya... No, cálmense, chavos, que eso no dijo. Aquí va lo bueno. Mi novio actual... Ya ni siquiera va a la casa igual por culpa de mi mamá. Porque ya no lo deja entrar, ya no lo quiere ver. Pues porque antes, cuando recién estábamos saliendo, iba a la casa y mi novio en buena onda le llevaba cosas, que un póster, un disco de RBD, porque sabía que era pues o mi sea, mamá. O sea, él consentía a tu mamá con cosas ajá, de RBD. Exacto. Y de repente, como ya mi novio ya no le llevaba nada, ya mi mamá ya no lo quería en la casa. Y como tampoco le pudo conseguir un boleto, pues peor tantito, ya no lo quiere ver. No, ¿cómo? O sea, ahora, no fue tanto así. Sí, le dije, ayúdame, también, vamos a buscar, este novio me porque voy a también quedar. Le gusta. Delfina, le dije, pero vamos ¿cómo, a buscar? ¿Cómo lo vas a correr? ¿Cómo le vas a negar la entrada porque no te lo consigue no, es que le dije, ayúdame. Pero me dijo después, lo dejó y sabe que esa es mi ilusión. Sí, pero no. Es tu ilusión, ¿el qué? Pero también siempre a él le gusta ha visto y él por ella, no, siempre ha pensado no, en sí, ella. Eso no sí lo se me demás. Hace injusto, fíjate. Eso bueno, sí, injusto, tal vez, ¿no? Tal vez lo pueda hablar y no, no tal vez pueda... Así dice siempre que va a cambiar, que va a hacer el intento por mejorar y nunca lo hace. Siempre, siempre es RBD. Prefiero oye, mil veces y RBD. Tu hermano, por el contrario, pues Miguel Giovanni, pues sí está también. De acuerdo con tu mamá, ¿no? Esa es otra historia. Son tal para cual, son igualitos. No te llevas con tu hermano. Es que no se lleva con nadie. No, es que ella no me llevo con él nadie. Tampoco solo porque está... tú lo andas solapando no, y él te solapa a ti. En vez no, de que, es que también tú le des gusta el ejemplo irnos, a mi hermano. Mi hermano es más chico y conmigo. Es como para que tú le dieras el ejemplo. Nos vamos a bailar con mi hijo. Nos se vamos van a bailar, a pasear, nos a vamos tomar, al cine. De fiesta. Por eso mi hermano no le dice nada a mi mamá. Porque como mi mamá ay, lo consiente... Hija, eres una exagerada, eres una no, exagerada. No, no soy una exagerada, mamá.